Tienes al regidor Alex Fernández. Regidor, desde muy temprano hemos visto haciendo limpieza, prácticamente contribuyendo con la fumigación ante este rebrote del COVID-19. Si nos da detalles. Muy buenos días, muchas gracias Tony por la entrevista. Sí, desde el día de ayer hemos iniciado una campaña ya desde la Gerencia de Medio Ambiente para poder hacer las desinfecciones necesarias en todos los puntos de aglomeración de personas y también algunas instituciones que brindan algunos servicios a la población, ¿no? Prueba de eso, el día de ayer se hizo la limpieza y desinfección del Mercado Central. Hemos ido luego también a las compañías de bomberos, tanto de Cajamarca, de Baños del Inca, hemos ido al centro médico. También hemos estado en la Casa Hogar Belén. El día de hoy, desde temprano, hemos ido al SAT Cajamarca. Hemos estado en la policía. Nos hemos ido a Serenazgo. Estamos ahora en el asilo. Y así, desde la Gerencia de Medio Ambiente, se va a realizar esos trabajos todos los días. El día de mañana se va a hacer desinfección en las calles del centro de la ciudad, con cisternas, con el apoyo también de los bomberos. En fin, nuestro alcalde, el doctor Andrés Villar, está bastante preocupado por este tema y es por eso de que se tuvo la reunión con la Gerencia de Medio Ambiente, ni bien el gobierno central da las nuevas restricciones para que podamos tomar cartas en el asunto y poder atacar a este virus tan maligno, pues, ¿no? Dentro de lo que significa el sector turismo, ¿qué acciones emprender? ¿Cuidar únicamente los aforos? Bueno, en mi opinión debemos puntualizar bastante el tema de que en este momento la prioridad para todos debe ser la salud pública y las personas que puedan participar de los atractivos turísticos, como de repente Cumbemayo, Santa Polonia, respetemos bastante el aforo y no por nada del mundo, por más que estemos al aire libre, no nos saquemos la mascarilla. Estemos con la mascarilla en todo momento, guardemos el distanciamiento social y respetemos las normas, pues, ¿no? Bueno, un mes importante en febrero también, bueno, dentro de lo que significa el aspecto cultural de Cajamarca, pero habrá que tomar todas las medidas y minimizar esta actividad del carnaval, por ejemplo. Sí, claro, como repito, la prioridad en estos momentos para todos debe ser y tiene que ser la salud pública. Todos debemos cuidarnos, hay muchas personas que han fallecido, familiares, amistades, conocidos, y debemos pues cuidar nuestra identidad, nuestra integridad, ¿no? Todos debemos protegernos y debemos estar más unidos que nunca. Por ningún motivo tratemos de pelear entre nosotros. La población, tenemos que estar unidos todos porque si no, no vamos a poder salir de esto. Hay que entender de que este trabajo de fumigación solamente son instituciones públicas, prácticamente. Básicamente sí, las instituciones privadas pues cuentan con algunos recursos, ¿no? Para que ellos mismos puedan tener sus mochilas y puedan hacer sus propias desinfecciones también ¿Y en sus instalaciones, ¿no? otras acciones que tienen pensado frente a esta pandemia para terminar el registro? Bueno, básicamente vamos a, como repito, todos estos días se va a continuar con las desinfecciones permanentemente en los mercados, por ejemplo, en el centro de la ciudad, y una vez por semana vamos a estar en instituciones como el asilo, como el centro médico, como las comisarías, ¿no? Tenemos que meterle punche y juntos salir adelante. Muy bien, regresamos con más en cualquier momento.